Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Antes de comenzar con el tutorial, que sé que ustedes están aquí por el tutorial, esto es muy breve, necesito que por favor accedan al link del cortometraje con el que estoy participando en un festival y necesito que me den likes en ese video en particular, solo en ese video. Es un cortometraje de 1 minuto y medio que yo realicé y hay un premio por esos likes y yo les pido ahora que ustedes me ayuden. Así como yo los puedo ayudar a ustedes con tutoriales, cosas así, que lo hago con mucho cariño y no lo hago con el interés de que voten por el video, pero en este caso yo ahora necesito que me ayuden con eso. Y los que, bueno, los que ya lo vieron y me dejaron el like, muchas gracias. Y si pueden compartirlo, por favor, se los agradecería. Esto es solo hasta mañana a las 12 de la noche, hora chilena, me imagino. Así que, bueno. Eso, muchas gracias. Les dejo el link arriba y se los dejo en la descripción y en todas partes. Bueno, vamos con el tema Yolanda. Yolanda tiene 3 acordes y tiene lo que yo llamo un arpegiado híbrido porque es un arpegiado que va mezclado con un raqueo. Puede ser un raqueo híbrido también. Bueno, y tiene una cosita, un adorno, digamos, que lo usaba, porque en las versiones posteriores no se lo he escuchado, pero hay unas versiones antiguas donde lo usaba, que es un interludio que hace con el do mayor, que pulsa la quinta ahí donde está, con la segunda y la primera. Tres veces, y luego pulsa la primera en el tercero, junto con la segunda. Luego pulsa, hace un re7, pulsando ahora la cuarta al aire y la primera y la segunda juntas. 2 veces, eso. Me refiero a esto. 2 veces. Y levantamos ahora, soltamos la primera cuerda y sonando con la segunda. Volvemos a presionar la primera en el segundo y hacemos un sol. Y este rasgueo híbrido del que yo les hablaba es el bajo, en este caso del sol, que es la sexta en el tercero. Pulsamos la tercera, luego la segunda al aire. Y luego hacemos un rasgueo, que es con la mano así, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Y cuando hacemos esta, la segunda vez hacia arriba, porque es arriba, abajo, arriba, lo podemos hacer solo con el índice para que no suene tan voluminoso. Ahí, suavecito. Pulsamos la quinta en el tercero y hacemos lo mismo, pulsamos tercera, segunda, rasgueo arriba, rasgueo abajo, rasgueo arriba. Y en el re hacemos el bajo del re, que es la cuarta al aire, y volvemos a pulsar tercera, segunda, rasgueo arriba, abajo, arriba. Hacemos ese interludio.
olviden, bajo, tercera, segunda, arriba, abajo, arriba. Luego en el do, el bajo del do es la quinta en el tercero, luego tercera, segunda. Ahí pueden pulsar después la cuarta, pero porque lo hace, digamos. Yo la verdad que le he escuchado varias versiones a Pablo Milanés y en todas lo hace diferente, así que es difícil decir de esta manera es. Ya, yo creo que una canción muy libre de tocar. Puedes no hacer el arpegio y hacer solo el rasgueo. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración. Bueno amigos, eso es porque la canción son varias estrofas. Bueno, el trabajo siempre les digo de aprenderse la estrofa. Yo me encargo de los acordes, de los arpegios, de los adornitos. Y ustedes se encargan de la letra y de aprenderla a tocar. Y después de cantarla con amigos o para ustedes mismos. Bueno, eso es. Que estén muy bien. Espero que les sirva este tutorial. Y no se olviden, no se olviden de... Hay plazo solamente hasta mañana, así que tiene que ser hoy. No se puede dejar esto para mañana, así que por favor vean el video y pónganle like. Los necesito ahora a ustedes. Gracias.